parecía, que vemos cómo llega bastante redondido, que ha sacado el brillo, pero vaya a ser Perillo que viene en esta segunda posición. Parece que Alejandro Albedro que está recuperando su brillo Rivel. Teña la tiro, donde supera la cruz de Remo de Chapela, claramente sus ambiciones no llevan a poner nada abajo. Vamos con la mirada de Perillo, que ya está a rematar, y ahora la mirada de cruz de Remo de Chapela, claramente primera posición cruz de Remo de Riancho, segunda posición cruz de Regata, Salgado Perillo, primera posición cruz de Remo de Chapela. Primera bandera, consejo de Rodotera, cruz de Remo de Riancho. Segunda posición con Club de Regata Salgado Perillo. Un fuerte aplauso también, muy, 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 muy grande para Club de Remo de Chapela. Segunda mirada. En primera posición, agarrado Club de Remo. Segunda posición con Club de Malde Vuelta y Garza. Tercera posición para Club de Mar de Castro, Pole, va a mirar en cuarta posición, Club de Remo, Fila Suá, aquí también lo del Club de Remo. Cambiando y más y mostrado la audiencia anterior, liderando esta segunda, que es la segunda posición para Club de Mar de Burke, Carza. Tercera posición para Club de Mar de Castro, Pole, cuarta posición para Club de Remo, Fila Suá, también Grove, Club de Remo. Segunda posición para Club de Mar de Burke, Carza, Pole, Jorge. Tercera posición será para Vincelo Carmen, los Cruz de Remo Pila. Mal día, Oche, en Chapela, llega Cruz de Mar, Castro Pol. Salieron de ahí. Alberto Lameu, mirada a la cerca, por detrás está entre Mecos y Corucho, Mecos, Mondari, el Club de Remo de Corucho, muy igualadas estas dos embarcaciones, muy, muy igualadas, muy, muy igualadas, prácticamente el mismo tiempo, van a ser nada más centésimas, primera posición con Club de Remo Puebla, segunda, tercera, Lisa Carrera, me parece que lo celebra el Club de Remo, también Lameu, a ver los tiempos de Meira, porque recordamos que era quinto. Llegamos a estar atentos al crono.